Platicando con el maestro Cornelio Rico Arbizu el día de ayer, me comentó que ustedes realmente tienen tres diferentes tipos de rendimientos bancarios. Dos ya los vimos. Uno es el caso en que los intereses generados por la cuenta los deben regresar, para lo cual creamos una cuenta por pagar. Y el otro caso que ya vimos fue cuando los intereses los pueden usar y los registramos como un ingreso a productos. El tercer caso es cuando por el convenio o el subsidio que ustedes tengan, los intereses que se generen pueden ser usados para el mismo fin. En este caso nos recomienda el maestro que no utilicemos la cuenta de productos, sino lo hagamos de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos un subsidio de CONACYT. Conseguimos un subsidio de CONACYT. Entonces, en nuestro clasificador por rubro de ingresos, eso entraría en el CRI 9.3. Subsidio de CONACYT. La indicación del maestro es que los intereses que generen las cuentas también los mandemos al CRI 9.3. Ahora, este CRI 9.3 está ligado a la cuenta 4223. Nos recomienda hacer lo siguiente. Voy a ir a catálogos, a la lista de cuentas. La cuenta subsidios y subvenciones la voy a volver de control. Copiar el nombre. Y voy a añadir una subcuenta donde voy a registrar el ingreso por los subsidios. Y otra cuenta, como si fuera otra bolsita, para los intereses generados por esos subsidios. ¿Ok? Para hacer un ejemplo práctico, vamos a suponer que conseguí un subsidio de CONACYT. Entonces, en mi presupuesto de ingresos voy a añadir una ampliación, a lo mejor el día 3 de enero, al CRI 9.3, subsidios y subvenciones. Me hace falta la fuente de financiamiento, no la tengo dada de alta. Una fuente de financiamiento para llevar el subsidio de CONACYT. Recuerden que no puedo dar de alta fuentes de financiamiento con el SCG4 normal. Pero voy a abrir el todo. Entonces, oprimo la tecla de Windows junto con la D para ir al escritorio. Ubico el icono donde está el sistema. Clic derecho, abrir la ubicación del archivo. Ahí tienen ustedes el todo. Este lo podemos usar para dar de alta una fuente de financiamiento nueva. Entonces vamos a catálogos, clasificador por fuentes de financiamiento. Aquí tenemos la idea de que otros convenios y subsidios los podríamos manejar como en la 5.5. Voy a hacer caso de esa sugerencia y voy a agregar la 5.51 subsidio CONACYT etiquetado. Recuerden que cada fuente de financiamiento va a llevar una contabilidad especial. Ok, ya tengo mi fuente de financiamiento, ya puedo salirme del todo para no confundirme. Y ya la debo tener aquí, subsidio CONACYT. Muy bien, va a llegar a la unidad académica. Y a lo mejor son 200 mil pesos de subsidio.
Entonces ya tengo mi ampliación al presupuesto de ingresos. Bueno, este subsidio va a ser usado con un fin determinado, entonces lo voy a también a escribir en mi presupuesto de egresos. Vamos a añadir una ampliación. Vamos a buscar aquí algo de científico para el ejemplo. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a ver una de... He visto por aquí alguna que me rememoraba algo. Ah, miren, esta. Servicios de investigación científica, por ejemplo. Entonces, este va a ser realizado con el subsidio de CONACYT para la dirección académica del programa académico. Vamos a ocupar los 200. Ahora, el punto es que si esta cuenta genera intereses y el subsidio o el convenio que ustedes tienen dice que pueden ser empleados para el mismo fin, entonces nos sugiere que los registremos en la misma 9.3. Supongamos que recibimos el ingreso. Entonces voy a abrir una cuenta de bancos. Voy a localizar 1112. Aquí tengo Bancomer. Supongamos que voy a recibir el subsidio de CONACYT y abrí una cuenta en Santander. La cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Voy a poner los datos de la cuenta. La clave, ¿verdad? Que es la de 18 números. ¿Se acuerdan que para el ID usamos los 6 últimos de la cuenta para que me genere un contador de transferencias o de cheques de esa cuenta? Vamos a ponerle subsidio CONACYT para identificarlo. Ok. Parece que ya tengo todo para registrar mi ingreso. Vamos a ver, supongamos que mandamos nuestro documento a CONACYT para que nos transfieran. Entonces, voy a hacer una póliza de diario con fecha 3. A lo mejor le pongo CONACYT 2020-01. Subsidio CONACYT enero 2020. Grabamos. Añado. Y de ingreso, ahora sería por subsidios. Tengo dos, vamos a ver este cuál es. Este es de la dirección académica, este es el que queremos. Lo llevo a la primera cuenta. El deudor lo tengo que dar de alta, no lo tengo. Sería CONACYT, oprimí F8 para darlo de alta. Lo voy a marcar como deudor, como acreedor. Para generar mi cuenta por cobrar rápidamente, F8, F4, por los 200 mil pesos. Entonces registro el ingreso del lado del haber, ¿verdad? 200 mil pesos. Recuerden que para devengar un ingreso, siempre va el ingreso y la cuenta por cobrar, eso no cambia. R, cuenta por cobrar. Completo lo demás con F4. F5, cambio de lado, F4, cuadro. Muy bien. Devengado el ingreso de CONACYT. Ahora vamos a recaudar el ingreso de CONACYT. Añadimos una póliza de ingreso. Si gustan, pueden repetir. Supónganse que esto fue el día 5.
Si gustan, pueden repetir la clave para poder empatar las pólizas. Conacyt, enero 2020, recaudado. Sí, sí queremos la misma clave para ir juntando las pólizas. Voy a cancelar la cuenta por cobrar. Recuerdo que la traigo en F4, pero si no, ya saben que R nos lleva las cuentas por cobrar rápidamente. O doble clic para buscar qué tenemos pendiente. Aquí tenemos pendiente cobrar estos 200 mil. ¿Verdad? Ya saben que F9 nos da el saldo de una ficha. Y vamos a hacer la entrada al banco, que sería este. Estoy usando F4 para cuadrar la póliza y escribir un poquito menos. Ok, ya tenemos dinero de Conacyt. Supongamos que ese dinero no se ha utilizado. Entonces, al fin de mes me genera un interés. Ese interés lo puedo usar para el mismo fin. Entonces, lo vamos a registrar de la siguiente manera. Va el siguiente video.